Te cuento una anécdota curiosa. Habíamos hablado con Martín hace cosa de 2 años sobre la posibilidad de poner una concesionaria Royal acá en Capital. Bueno, después por distintos motivos, yo estaba con otra marca japonesa antes acá. Bueno, no se dio en ese momento y suelo viajar a la exposición de la moto de Milán, que siempre es en noviembre de todos los años. En el año 18, 2018 viajé y se estaba presentando el motor Bitwin este que tiene ahora la Interceptor. Ya era un motor nuevo y estaba la presentación del motor en sí mismo, todavía no estaba la moto. Había algún prototipo, pero lo que más se presentaba era el motor. El año pasado, cuando voy, ya 2019, ya estaba esta moto. Se estaba presentando y había un circuito de road test para probarla. Bueno, pasa lo que yo veo que le pasa, me pasó lo que veo que le pasa a los clientes ahora. Miro la moto, me encantó. La pruebo en el circuito, me gustó más. Me bajo de la moto y le mando un mensaje a Martín. Y le digo, Martín, estoy acá en Milán. Y me dice, uy, yo me fui ayer. Le digo, bueno, acabo de probar la 650. ¿Y qué te pareció? Quiero vender esa moto, le dije. Y ahí, bueno, me dijo, cuando vuelva charlamos y cuando volví nos juntamos. Y realmente, cuando la vi, dije, este es un producto que se va a vender porque la ecuación que tiene de precio y calidad es tremenda, es tremenda. Sí, está, digamos, apuntada a un segmento premium e intermedio. En cuanto a valores, pero no en cuanto a la calidad y a lo que el cliente espera de la moto, ¿no? Aparte, yo que tengo unos años, me trae muchas reminiscencias de las motos de los inglesas de los 60, de los 70, que era la moto por antonomasia en esa época, ¿no? Era la moto. Y este diseño que tiene es muy inglés, más aggiornado, por supuesto, ¿no? Más moderno. Pero con una calidad de construcción y determinación muy muy alta. Antes, a mí, cuando anduve por primera vez con estas motos y luego las empecé a usar más frecuentemente, me trajo la reminiscencia de las motos inglesas que andaba cuando era adolescente, que era pasear en moto por el paseo en sí mismo, ¿no? Era subirte a la moto y no querer bajar de la moto. Y eso mismo lo generó porque la moto anda bien. El motor es muy suave, la caja de velocidades es excelente, los frenos son muy buenos, el chasis es muy bueno. O sea, es una moto que te invita a seguir paseando, a seguir andando. Realmente. A observar el recorrido. Sí, a disfrutar del paseo en moto. ¿Y cómo la ves en cuanto Sí, la a? Himalayan es una moto muy, muy fuerte, muy robusta en su estructura. Es una moto que en su segmento creo que está muy muy bien lograda, también a un precio muy muy acomodado. No nos olvidemos que hoy, por la situación de que las motos se están ensamblando aquí, estamos casi en los mismos precios que están las motos en Estados Unidos, en ¿Eso Europa. me comentó Marcos o? No, pero yo creo que para la ecuación de la calidad, el precio es excelente, es excelente. La ecuación calidad, producto, precio es muy, muy buena, muy buena. Bueno, todas tienen su público, ¿no? Y aparte, bueno, como decía un cliente amigo que tenía, porque ya falleció lamentablemente, dice que las motos no se venden. Él compraba motos a lo largo de su vida y tenía 10 motos. Y dice, la moto no se vende, la moto se compra y es parte de uno y después ya no se tiene que vender, no se puede vender una moto, decía, ¿no? Pero lo decía con un convencimiento, ¿a qué voy? Y a mí me gustaría tener todas las motos para andar, cada uno en su estilo y en su uso, creo que lo cumplen perfectamente, más que bien. Tanto la Interceptor como la Continental, son motos muy similares con distinta posición de manejo. Y la Himalayan, que es una moto de enduro, que es un tractor, realmente es para pasar irrompible, para pasar por cualquier tipo de terreno, de superficie.
No es una moto de alta prestación de velocidad porque obviamente no está hecho para eso. Está para cruzar cualquier tipo de dificultad en el terreno o en el lugar donde se vaya, ¿no? Bueno, Raúl, de mi parte le agradecemos como siempre, es un gusto acompañarse. Y hay un mercado muy importante y lo importante también, valga la redundancia, es darle la posibilidad de acceder a estas motos. Con todo lo que implica, como bien decías vos, con los adelantos electrónicas, la inyección electrónica, la ABS, que son los elementos que hoy hacen la moto más segura y más ecológica también en el consumo de combustible, ¿no? Bueno, señor Raúl Cordasco, un placer enorme. Si no te pregunté algo, ¿lo querés agregar? Es este momento. No, como siempre te agradezco, Pedro, de estar siempre al lado de todos los eventos de moto, de todo lo que implica el mundo de la moto. Que tanto queremos, ¿no? Y del cual participamos siempre. Bueno.